Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Eh, bueno, en esta ocasión nuevamente tenemos como invitado a William Matamoro. Ya lo tuvimos en el programa donde nos contó su experiencia de vida estando en el mundo de la religión cristiana, no exactamente en las corrientes evangélicas, y bueno, cómo pasó de eso, cómo fue cambiando su vida. Fue la verdad una experiencia muy interesante, nos aprendimos mucho y ahora pues eh, en su canal de YouTube. Denuncia aquello pues, en lo que creía, ¿no? En lo que creía, pues, eh, con toda la fe, con todo el, eh, bueno, el fanatismo incluso, ¿no? Que, que puede caer uno en estas organizaciones. Y hoy en día hace unas investigaciones muy interesantes que en futuros videos vamos a, a comentar algunos de esos temas. Bueno, en esta ocasión, eh, William, bueno, primero que todo, bienvenido, ¿cómo estás? Eh, muy bien, compadre, ¿cómo estás? Excelente. Un gusto verte a saludar. Claro. Eh, claro que sí, mi hermano, un placer tenerte aquí nuevamente en el canal. Eh, en esta ocasión vamos a hablar de un tema que yo sé que es, es polémico y que también tiene alrededor muchos mitos, muchas cosas que se dicen. Y vamos a ver qué tanto de esto es cierto. Específicamente vamos a hablar de Cuba. ¿Cuál es la realidad de Cuba? ¿Cómo se vive en Cuba? Eh, ¿Es cierto todo lo que se dice de Cuba? De que, bueno, la vida ya es muy difícil, hay muchas cosas que se prohíben. Vamos a hablar un poco de eso. Tú eres cubano, así nos comentaste en el programa anterior. Estuviste en Cuba hasta los 21 años, si mal no recuerdo. Y bueno, vamos a hablar acerca de la realidad de Cuba, ¿no? Por un cubano, una persona que vivió allí y que todavía, a pesar de que estás en los Estados Unidos, conoces más o menos cómo sigue tu país, ¿no? ¿Qué sigue sucediendo? Así que eso vamos a hablar eh, un poquito. Primero cuéntanos en qué parte de, de, de Cuba naciste. Y, y bueno, ahí yo te voy haciendo preguntas acerca de, de ese país, algunas de las cosas que voy a ir viendo por acá sobre lo que se dice de allí. Ok, eh, nací en La Habana, en el municipio de Arroyo Naranjo, eh, específicamente en Mantilla. Ahí fue donde, donde me crié hasta los 21 años. Bueno, viví también en el municipio de, de 10 de octubre, en Luyanó. Pero eso fue una etapa cuando era todavía era niño. Tenía cuando mi papá se fue de Cuba en el 80. Nos fuimos. Mi mamá nos llevó a vivir a casa de mi bisabuela ahí en Lujano. Ok, entonces eh, estuviste hasta los 21 años. Hiciste tu estudio completo colegio. Estuviste en la universidad también allí en Cuba eh, o eh, no alcanzaste bueno, a, a estudiar. No, después de salir del preuniversitario empecé a estudiar música en el, en el Alejandro García Caturlas pero nada más estuve un año porque mi papá me sacó para Honduras. Ok, el estudio en Cuba es gratuito o hay que pagar sí, por él gratuito. tanto. No, es gratuito pero. Ajá, es gratuito pero de alguna manera se paga con la yendo a las etapas a las etapas campo así se llama. ¿Qué es eso? Eh, eso es, o, o sea, cuando tú entras en la secundaria básica. Eh, tú vas a tener que ir al campo una vez en, por cada año de estudio, ¿verdad? Vas a estar un mes en el, en el campo trabajando. Ahí no se te paga nada, lógicamente. Para uno es bueno, es divertido porque es un mes que, no, que vas a estar de vacaciones, que no vas a estar estudiando. Pero y viviendo, ir una experiencia, viviendo una experiencia diferente. Viviendo una tipo. experiencia diferente porque estás en el campo, más para nosotros que éramos de la ciudad, era. Era una experiencia y, para mí, era buena. Y, y allá, pues le daban todo, ¿no? La, donde dormir, comer o. Sí. o sí, ustedes estaba, tenían que costear. Eran, eran campamentos, eran campamentos estudiantiles donde sí te daban. Tenía, estaba el albergue de las niñas, el albergue de los varones y estaba el comedor, ¿verdad? O sea, todo eh, el mundo que esté estudiando sí o sí tiene que ir allí. Sí. Es obligatorio. No sé, actualmente. Acuérdate, no. yo salí en el año 94 y. Y no sé actualmente, pero en la época en que yo estuve, sí. Bueno, pero, yo pero... antes de, de hacer este video contigo estuve leyendo y viendo algunas cosas más recientes y al parecer todavía continúa. De todas maneras, si hay algún cubano que esté ahora mismo viviendo allá y que nos esté viendo, nos puede colocar ahí perfectamente su, su experiencia. ¿Qué hacían en el campo? ¿Sembrar? ¿Los enseñaban a sembrar o, o qué hacían? Sembrar, cosechar, sí. Eh, eh, creo que cuando en séptimo grado. Eh, Fuimos a sembrar ajo. Eso es, wow, eso está cañón, papá, porque son surcos, son campos inmensos con unos surcos tremendos y entonces nos daban un surco a cada uno. Y en ese surco teníamos que ir sembrando ajo, dos dedos y un ajo, dos dedos y un ajo. Y uno solo levantaba la mirada y veías que aquello no, no avanzaba. Sí, no, Era muchísimo, muy duro. También recuerdo, no me acuerdo en cuál etapa, si en, en octavo o noveno grado, eh, recoger, recoger papa o ah, recoger boniato. También era eh, no sé cómo le llamarán en Colombia, hay lugares donde le llaman camote. No, eh, no, no, no sé de qué estás hablando. No sé boniato. si es lo mismo que, que, sé yo, la yuca, no. No, 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 no yuca es yuca, boniato es lo que también se conoce como papa dulce. Eh, de pronto es la, el, el, la batata, ¿será no? O el ñame, no sé. No, no, ñame, si, al, no si alguien, alguien, puede, hacer si alguien puede traducirme, de pronto. Co, lo que sí, sería sí. para lo que sería acá en Colombia, ¿cómo sería? Porque no. no, no sí, no sé. para nosotros es en Cuba es Boniato, en Honduras es. Eh, ¿Cómo se llama? Ya lo dije hace un rato. Camote. 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 Bueno, ahí, mira, está, ahí está la. Eso, pa, mira, en las mañanas la tierra está mojada. Tú tienes que sacar el boniato de la tierra y se te mete la cáscara, se te resbala la, la, la cáscara o se te resbala el boniato y se te mete el, en la cáscara dentro de las uñas y te rompe. Eso es terrible. Sí, terrible. No, esa era la forma entonces, como tú dices, como de pagar. Eh, los estudios. Los es estudios, una forma sí. de pagar los estudios supuestamente sí. gratis. Sí, sí. Bueno, digamos que no es tan malo. No lo veo como eh, sería peor, por ejemplo, que te dijera no, tienes que prestar el servicio un año, el servicio militar o trabajar en eso un año, que, que mm, tampoco no, es que sea un trabajo, que sea de ni nada, sino que habrá gente que no, 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 no querrá no. hacerlo realmente. Ah, no somos... Realmente Exacto, hacerlo sea. por un mes no está mal. No, no está mal. Como te digo, nosotros en el campamento para nosotros, los que vivíamos más que todo en la capital, yo diría, yo, yo diría incluso, yo diría incluso que es algo que es, se debería replicar en, en todos los países. Es decir, de alguna forma incentivar a las personas que están en formación a conocer el campo, esa conexión con la tierra. Digamos que eh, a mí, por lo menos, esta parte de, de Cuba eh, me parece positivo. Este aspecto, ¿no? De la forma en que los incitaban o los motivaban o los llevaban. Ya sea, aunque sea obligatorio, lo llevaban, lo llevaban a trabajar ese mes para. Bueno, para pagar sus estudios. Eh, el servicio militar es obligatorio. Espérame, espérame disculpe. Ok, adelante. No es para pagar tus estudios. Aparentemente, tú vas porque es algo que es obligatorio dentro de lo que es el, el proceso la, formativo. El pro, exacto. Ok. No te dicen que es para pagar. Tú asumes con el tiempo, cuando ya creces, te das cuenta que es para pagar. Ok. ¿Verdad? Sí, una forma de retribuirle al Estado los estudios. Y el servicio militar es obligatorio allí. Es obligatorio. Bueno, cuando yo estaba en Cuba, mmm, era, yo miraba en el Bueno, yo todavía no, no estaba en, el, en, en edad de servicio cuando yo miraba que a mi vecino lo venía buscando siempre la, los boinas rojas, uh -huh. porque era obligatorio. Y a veces él, él, salía, él salía corriendo, se tiraba por los tejados y, y se hasta la, dispar, hasta la disparaba. Tremendo. Porque es obligatorio. Eh, ¿Cuánto tiempo? ¿Un año? ¿Prestar el servicio? Creo que son tres años Tres creo. años, uff, tremendo Creo, creo, no recuerdo bien Yo salí hace 30 años de allá y gracias a Dios no he, Aquí en he Colombia Aquí en Colombia es un año Pero no es 100% obligatorio Depende de De varios factores, eh, tú tienes que sacar Tú tienes que presentarte, eso sí Tienes que presentarte al servicio Militar, allá te hacen unos exámenes Te hacen unas pruebas y ellos determinan si, si te si tienes que ir a prestar el servicio un año y ahí te dan una libreta militar que, que es la bueno yo ni me acuerdo bien cómo es eso pero es como la más la principal o la más importante porque prestaste el servicio y hay otra tarjeta militar que es como un carnet que es de menos categoría que es cuando bueno eso certifica que te presentaste pero no quedaste al, al servicio yo, yo, bueno, como todo el mundo me, me presenté, en el caso de los varones, para las mujeres no, no tienen que hacer ese proceso. Hay países en que sí, las mujeres también tienen que ir. Yo me presenté, pero bueno, como mi papá tenía, eh, tenía influencias con un alto mando de, de, la, de acá, del ejército en la ciudad donde vivo, pues me salvé de prestar. Tampoco quería, pero bueno, ahí... Bueno, allá entonces es obligatorio. Sí. Eh, y, y bueno, ya la fuerza. Porque sí, seguro y a la obligatorio y a la fuerza. Mira, hay otro, hay otro, otra cosa que se dice de Cuba. Yo por acá estoy mostrando, voy mostrando algunas algunas imágenes para que los. Bueno, algunas páginas, para que las personas vean. Se dice eh, o se cree que Cuba está estancada en el tiempo. Ya, en, o sea, en el sentido, supongo, ¿no? Tecnológico, las edificaciones. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno. Imagínate si está estancado en el tiempo de que Cuba se estancó en el año 59. Hasta ahí llegó el avance en Cuba. Desde que entró el comunismo, desde que entró Fidel Castro con su ejército de barbudos, sí. Cuba se detuvo en el tiempo. Todavía es, estamos en el 2024 y todavía la gente anda en carretones como buses, carretones alados por caballo. Bueno, no creas que eso eh, en Colombia todavía se ve en algunas ciudades. Claro que supongo que allí será más fuerte porque aquí todavía se ve, pero las personas que lo hacen en su gran mayoría es porque trabajan vendiendo artículos o frutas en esos carruajes y, y bueno, la gente les compra, pero digamos que no es algo característico de, de la ciudad, sino que es algo muy puntual. Pero claro, bueno, no hablando, lo que tú de... me dices es que es... Bastante, se tengo. ve bastante. Un medio de transporte, exactamente. Sí. Cuando yo estaba en Cuba, no se miraba de esa manera, ¿verdad? Pero las cosas cada vez han ido empeorando. Yo salí de Cuba cuando en el año 94 estábamos en, periodo, un, en plena etapa del periodo especial. Y los buses o las guaguas, que es como se le dice, allá, eh, bueno, eran religiosos, pasaban cuando Dios quería. Y cuando llegaba... Llenísimo, llegaban, de gente? llenísimo de gente, la gente colgaba por las ventanas, por las puertas, subía en los techos, era terrible. El transporte, bueno, siempre ha sido terrible, pero en aquella época era... Ahora, en el tema tecnológico, también derivado de, de, de esto que se dice, que está atrasada en el tiempo, por ejemplo, los carros, llegan carros últimos modelos, eh, bueno, en la época que tú te fuiste allá, todavía el tema de los celulares, pues no estaba, no estaba como ahora, pero de lo que tú sabes actualmente... Se puede conseguir un celular de última generación, eh, un carro último modelo. Se puede conseguir fácilmente. Seguramente se podrá conseguir de alguna forma, pero no tan fácil como, que como en otra ciudad, supongo yo, en otro país. Ok. En el año 2020, creo, eh, hubo una, una tremenda bulla en Cuba porque la gente, porque el gobierno estaba vendiendo carros. Uh -huh. Los carros se por fuera se miraban bastante bien, muy bien, ¿verdad? En su mayoría eran car carros europeos, eh, pero el millaje estaba por las nubes, eh, 300 mil kilómetros y los precios, ¿para qué hablar? Hasta 120 mil dólares. Un carro en un país donde la gente gana 15, 20 dólares al mes. Eso, eso te iba a preguntar, se dice, y aquí, bueno, la gente va viendo la, los mitos o las cosas que se dicen. Es cierto que la población en general es pobre y, y también se dice que bueno la gente no es feliz en un gran número con ese estilo de vida o la gente sí es feliz en Cuba con el nivel. No creo, de... que, la, no creo que la gente sea feliz cuando prefiere arriesgarse. Bueno, en el, 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 te voy a hablar específicamente en mi época y de paso dejaré caer algunas cosas de lo que conozco de la de la época de ahora. Pero en, mi, en la época mía eh, la gente prefería Agarrar un neumático de carro, lanzarse al mar, aunque se ahogara, aunque se lo comieran los tiburones, que, me, que permanecerá allá adentro. Era así de terrible. ¿El salario mínimo en Cuba en cuánto está ahora mismo? Bueno, cuando yo estaba en Cuba, el salario mínimo era 118 pesos. Eso equivale cubano. en dólares, eh, ¿a bueno, cuánto, más o menos? el dólar costaba en, en, 120. En ese momento. En ese momento. O sea que era un dólar prácticamente el salario. Prácticamente. Único. Pero una Coca-Cola costaba 2 dólares 85 centavos. No te lo puedo creer. Claro, no, ese no, es el no, tema de, del, del, entre comillas, comunismo que, que se, se comenzó a imponer del, desde los años 50, ¿no? Eh, 59. 59. Eh, es cierto que el, el poder adquisitivo en Cuba es imposible. Es decir, una persona de común y corriente no puede enriquecerse aunque trabaje muy duro. <laughs> y si lo hace, vas preso por enriquecimiento ilícito. Ok, aquí tremendo. tengo una, una lista de, de algunas cosas. Por ejemplo, un dólar actualmente equivale a 315 pesos. ¿Verdad? Eh, cubanos. Pesos cubanos, sí. Okay. Pero un cartón de huevo. Ok, 315 pesos. Eso, eso te iba a preguntar, ¿a qué, qué puedes comprar en Cuba con eso? Bueno, imagínate que el salario actual aproximadamente anda en unos 2.100. 2.100 pesos cubanos. 2.100 pesos cubanos. Okay. Y un dólar cuesta 315, ¿verdad? Son 6 dólares, casi 6, 6, 7 dólares más o menos. ¿Sabes actual. cuánto cuesta un cartón de huevo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 3.500 pesos. Uf, O sea, el salario mínimo está en 2000, 2100, dijiste. Aproximadamente. Aproximadamente. Y el cartón de huevo cuesta mil 3.500 pesos. 3, y una una libra de carne de cerdo, cuando la encuentras, entre 500 y 600 pesos. Todo ahí pero, puede variar del vendedor. Pero entonces, ¿cómo cómo hace la gente para comprar la, la comida? Una tremenda pregunta. ¿Cómo Por, hace? Cómo bueno, hace? Bueno. Los que tienen familia fuera del país, más o menos sobreviven. Sí, porque le envían, le envían. Le envían okay. Pero el que no tiene, el que no tiene, es triste la vida para el que no tiene. Para el que no tiene nadie afuera. En tu caso, lo, ajá. cuando vivías allá, eh, ¿ustedes tenían quien les enviara o, o pasaban necesidad? ¿Cómo, cómo, era, ¿Cómo fue tu experiencia en ese punto de adquirir el alimento con, con el poco dinero que se gana allí? Bueno, mi papá se fue en el año 80 en el Mariel. Eh, mi papá era bodeguero. Primero fue maestro y después fue bodeguero. Y mientras era bodeguero, nunca nos faltó nada. Pero en el año 80 él decidió irse, venir para acá, para los Estados Unidos, en el Éxodo de Mariel. Y estuvo un aproximado de dos años por ahí, donde eh, estuvo pendiente de nosotros. Luego desapareció. Nunca más volvimos a saber de él. Desde ese año ah. no volviste a saber de él. No volví a saber de él hasta el año 1993, que volvimos a saber de él. Mientras tanto, mi mamá, que era, era enfermera de un hospital psiquiátrico, eh, se rebuscaba. Mi mamá tenía que meter las manos por donde quiera, ¿verdad? Eh, ya sabe a lo que me refiero. Sí, claro. Agarraba por aquí, se, se llevaba una cosa de aquí del hospital, jabón, porque nada más que... Bueno, mira, te voy a explicar más o menos cómo funciona la cosa en Cuba. Y creo que todavía sigue funcionando de la misma manera. Seguro que sí. Una, sí, porque cada vez se va poniendo peor. Eso no va a avanzar jamás. Eh, te dan una libreta. Cada, en cada casa hay una libreta que se llama libreta de abastecimiento. En esa libreta de abastecimiento están los nombres de las personas que viven en esa casa. Eh, te voy a poner el ejemplo de mi casa. Vivíamos mi mamá, mi abuela, mi hermana, mi prima y yo. ¿Verdad? Estaban los nombres de los cinco. En, ese, en esa época nos daban cinco libras de arroz para cada uno, pero esas cinco libras de arroz era para todo el mes. Para todo el, mes. El, primer sí, lunes, sí. el primer lunes de cada mes, uno iba a meterse tremendas colas en la bodega para que te dieran los mandados. Entonces te daban cinco libras de arroz por cada persona, cuatro libras de azúcar, una libra de sal, tres paqueticos de café. Creo que cuatro cajas de cigarro. Eh, no sé cuántas onzas de frijoles. Y cigarros, porque le daban cigarros. Bueno, eso estaba ah, dentro de la, de la. Estaba dentro del paquetico. Sí. ¿Verdad? Y daban siete huevos al mes. Siete huevos al mes. No, a ver, al mes. Al no mes o puedo... a la quincena. Uf, a la quincena. Porque es que es No recuerdo bien. Yo, Cuando había ese... pescado, daban un pescadito. Y eso que un es peso. una... Cuba entiendo que bueno, está rodeada de una isla. De, de una isla. isla sí. O sea, que el pescado no debe ser muy difícil conseguirlo. Ajá. Pero ustedes un... no podían pescar, por ejemplo. Bueno, primero tenías que tener un barco eh, o una lancha. No se les permitía. Eh, si hay algún cubano que está mirando, sabe de que en esa época, bueno, ahorita no sé mucho, pero en esa época era prohibido todo hasta ir a pescar en Maleco. Tremendo. Es una Exacto. dictadura, pero... Una dictadura tremenda. tremenda, una dictadura tremenda. Con la, todo, el, todo el discurso de que todos éramos iguales. Con ese discurso se lo vendieron a la gente y mucha gente cayó en eso, creyéndoselo. Eh, ok, entonces me estás diciendo del, carne, del paquete, exacto. La carne, no, eso, eso era una utopía. El pollo, solo se le llamaba pollo de dieta y era para la gente enferma. ¿Verdad? La leche. Un litro de leche, un día sí y un día no, para los niños menores de tres años. Cuando cumplían los tres años, ya no había leche. No, te ¿verdad? lo puedo creer. Eso era, eso te estoy hablando en mi tiempo. No, y ahora en no, no cambió no cambia mucho. Yo he escuchado cuando... testimonios más recientes que es muy parecido. Uh -huh. Y cuando llegó el periodo especial, en el año 89, por ahí, eh, 90, eso se puso peor todavía. Eh, habían personas que se arriesgaban a robarse vaca y matar vaca para poder vender la carne. Esas personas eh, podían ir presos, si los agarraban, podían ir presos hasta 30 años lo por matar una vaca. Pero, eh, William, allí en Cuba hay gente con dinero, es decir, gente rica, gente pudiente. ¿Qui ¿Quién es? Claro que sí. Los del gobierno, ¿quién más? O sea, los lo lo del más? gobierno, solo, supongo. Solo, solo ellos. ellos. Solo ellos, solo ellos, porque... Eso es lo que, mira, el comunismo es una ideología que ellos te hablan de eh, la igualdad de los hombres, pero realmente no hay igualdad. Hay igualdad para los, para los que están debajo, claro, pero está para debajo. los que están en el poder. Los únicos que tenían carros eran ellos, los únicos que tenían comida eran ellos. Yo recuerdo que una vez yo pregunté en la escuela. Yo estaba muy chiquito. ¿no? Yo, no, yo no, no me la tiraba de bárbaro, pero son curiosidades de niño. Yo preguntaba que por qué nosotros no teníamos comida y Fidel sí, sí podía comer. Claro. Y la maestra me respondió que porque Fidel tenía que pensar por todos nosotros. No. Por la eso sí podía comer bien. No, eso es que me lo cuentas y es que me cuesta. Claro, uno acostumbrado a, a todo lo contrario. Eh, mm -hmm. eh, bueno, no, no todos, porque en países como Colombia. En países de Latinoamérica también hay, hay zonas de mucha pobreza. Lo que pasa es que el, el, la gente que siempre ha vivido dentro de lo que es el capitalismo, obviamente ve el comunismo como el infierno. Eh, eso es una realidad. Pero el capitalismo también tiene una parte que es el infierno también. Porque sí. en lo que tú nos estás contando dentro de esa supuesta igualdad, hay demasiada limitación, hay una dictadura. Es decir, es, es la, la, eh, se, se cuarta la libertad desde todo punto de vista. En el tema del capitalismo, si bien parecería un, un sistema con más opulencia, donde tú puedes conseguir lo que quieras y te esfuerzas trabajando, eh, a esa opulencia, entre comillas, llegan unos pocos en esa pirámide del capitalismo. Y los que no llegan a esa, a esa condición, a ese estatus, entonces están... En el otro extremo, que es la miseria absoluta y la pobreza absoluta. Que dentro del comunismo se ve, pero también se ve dentro del, dentro del capitalismo. Entonces, lo, lo que yo quiero decir con este comentario es que eh, no creamos, los que no hayamos tenido una experiencia como la tuya de vivir en Cuba o en un país que aplique el, entre comillas, comunismo, no creamos que nosotros vivimos en el paraíso. Si bien hay ciertas cosas que podrían estar mejor, hay más oportunidades, hay más cosas. También son sistemas que están podridos hasta cierto punto. Solamente que en el caso de, de lo que sucede en Cuba, bueno, ya es algo que, que bueno, no lo podemos comprender a, a menos que hayamos vivido ahí y que se está bajo una dictadura que yo no entiendo cómo los cubanos no se han rebelado contra eso. Supongo que se habrán hecho intentos de golpes de Estado y cosas de estas, pero... Bueno, hubo un intento recientemente el 11 de julio del 2000. 20, 21, 21 creo. Hubo un intento de rebelión, pero mira, fue una manifestación pacífica, donde la gente salió a la calle a pedir libertad. Y lo único que pedían, y si, y si algún día puedes encontrar los videos, vas a escuchar los gritos de libertad, libertad. No había violencia ni no, nada. No, 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 no. La violencia la provocó la policía, la, la violencia la provocó el ejército, que fueron encima de los manifestantes a darles golpes. Y actualmente, hoy, se, hoy tú puedes buscar en Internet y te vas a dar cuenta que hay, bueno, no solamente en Internet, ¿verdad? pero es una, porque es una realidad, porque cualquiera podría decir, no, pero es que Internet se puede se inventa cualquier cosa. No, no, es una realidad. Hay, más, hay cerca de 1.300 jóvenes que sirvieron de escarmiento, que participaron en esas manifestaciones menores de edad y han servido de escarmiento para el gobierno. Para, para asustar les, para, a los demás. Para asustar al resto, sí. donde se le han metido condenas de hasta 30 años a cada uno. Una locura. Por solo pedir libertad. Se le disparó a la gente, entraban a las casas y, le, y golpeaban a la gente, solo por pedir libertad. Mm -hmm. eh, hoy tenemos casos como el de Luis Roble, que solo por un joven que salió a la calle con un letrero que decía libertad. Un letrero no habló nunca, solo caminó con un letrero en la mano y hoy está cumpliendo condena solo por andar ese letrero. No, eso es una dictadura que no, no, sabe, no podría ni Hay muchos, haber. hay muchos miles de jóvenes, como está eh, Michael Osorbo, está Luis Manuel Alcántara, está un señor eh, que se llama eh, José Daniel Ferrer, pero hay como, como ellos hay miles encerrados en las cárceles y no son cárceles cualquiera son mazmorras. sí supongo imagínate ah. si sí, sí, en la en la vida cotidiana se vive con limitaciones imagínate en una cárcel uh -huh. y bueno por lo que me estás contando no hay ningún tipo de libertad de expresión en Cuba no allá eh, los medios de comunicación son del gobierno todo del gobierno del gobierno ahí imagínate cuando yo estaba en Cuba eh, era había una radio que, que una radio en Miami que se abrió, que se llamaba que se llama Radio Martí. Eh, generalmente ponían noticieros donde uno era que podía darse cuenta de las cosas que ocurrían dentro de Cuba, porque el cubano no se daba cuenta de las cosas que ocurrían, porque el noticiero te, da, te decía otra cosa, claro. verdad. Pero a través de, ese, de esa radio eh, aquí en Estados Unidos era que nos podíamos dar cuenta de las cosas que sucedían, de, de cómo entraban a la, la, la policía. Eh, golpeaba, atropellaba a la gente eh, y esa en, en, en cualquier, bueno cuando tú escuchabas esa radio tenías que hacerlo bajito, porque si se si, si daban cuenta, bueno, en cada en cada cuadra hay un comité de defensa de la revolución, se le llama CDR estas personas están ahí para, son los chivatones de, de la cuadra claro. esta gente son las, los chivatones que están ahí pendientes de la vida de todos los demás para denunciar porque no, no sí, pagados. son pagados por el, por el gobierno. Exactamente. Entonces la gente, tú veías que con tremendo miedo, escuchando hasta las novelas, las escuchaban con miedo. Las novelas que ponían en esa radio. Porque podías ir hasta preso por escuchar Radio Martí. No, la verdad es que la vida, con lo que nos estás contando, muy dura. Y, eh, William, ¿había forma de, de que alguien pueda tener dos, tres trabajos en la medida de, de que pudiera hacerlo para ganar más dinero? ¿O eso se controla ya de alguna forma? Mira, como te digo, en la época en que yo estuve, no creo, no recuerdo de que la gente. No recuerdo. Mi mamá sí, yo sé que mi mamá trabajaba muy duro. ¿Y el, trabajaba y, muy duro para mantenernos. Pero... ¿Y el, el empleo escasea o se puede conseguir con cierta facilidad? No, el empleo escasea como todo, como todo, como todo en ese país. Todo, todo es escaso. Pero no podías, dejar de, no podías dejar de trabajar porque, eh, como en el 92, 91, 92, eh, salió la ley de peligrosidad. Aquellas personas que andaban en horario de trabajo en la calle, se le aplicaba la ley de peligrosidad por no trabajar y, y supuestamente iban para. Te digo supuestamente porque. Eh, como te, yo, yo, yo estaba bastante joven, ¿verdad? Pero creo que sí, se le iban ocho años presos por la ley de peligrosidad por no, no trabajar. que esto no te lo puedo creer. O sea, ¿cómo es serio, posible que, que no estabas trabajando por cualquier motivo? O sea, no podías salir a la calle. O sea, bueno, no. eh, o sea sí, podías salir, eh, pero digamos que no tan de seguida. O sea, generalmente la gente andaba, vaya, eh, en mi barrio, Mantilla, eh, uh -huh. Había, estaban eh, los grupitos de jóvenes que se reunían en las esquinas. A estos les decían los guapos. Um, ¿Verdad? Y, y a esta gente, el, cada, cada vez que ellos veían pasar al, al jefe del sector, salían corriendo. Claro, para que no. Ah, okay. Sí, es que su, eh, los jefes del sector, supongo que ya tenían vistos a los que repetidamente los veían en las calles y decían: Bueno, estos no trabajan. Exacto. Entonces, eh, la ah. gente que no trabajaba tenía que cuidarse de eso. De... Era terrible. Ahora, hay otro, hay otro mito porque eh, yo voy mostrando por acá, bueno, el del alimento. Fíjate que aquí está, el, el acceso a alimentos básicos es escaso, ya hablamos de ese. Eh, también hay otro mito que dice que en Cuba no se puede acceder a Internet. ¿Eso es cierto o es limitado el acceso? Eh, de lo que tú sabes, porque en la, en la época que tú saliste allá, supongo que todavía sí, no, no, había, había, no había Internet. Bueno, ahora sí. Cuando, cuando comenzó el Internet, eh, pusieron unos puntos wifi en los parques. Uh -huh. Entonces la gente iba, compraba un paquetico y se, se, se tenía que sentar en el parque para poder agarrar la señal del, del wifi. Claro. ¿Verdad? Sí. Ahora sí te, ya tienen la... la en, el sus servicio. Casas. A ver, en su casa... No, en su casa no estoy seguro, pero sí lo tienen en, en el teléfono. Ah, en el pero teléfono. Pero es un servicio pésimo. Claro, pésimo. me imagino. Pésimo. El internet que teníamos hace 10 años lo tienen allá ahora mismo, supongo. Exacto. Uh -huh. No, terrible. Y bueno, el tema. Ah, Déjame de... sí, hacerte un, sí, adelante, comentario. Adelante. un comentario con respecto a lo que, al comentario que tú hiciste de que del capitalismo y el comunismo. Sí, tienes razón. En los dos lados está lo mismo. No exactamente la... lo mismo, pero ninguno pero, de los dos. Parecido. Claro, tienen. Pero, cuando yo salí de Cuba en el año 94, yo tenía la idea, porque yo iba para Honduras. Mi papá, cuando ya apareció. Él me, ella vivía en Honduras, se había casado, tenía, tenía sus hijos allá en Honduras. Él me lleva para Honduras, a mí y a mi mamá. Y yo en mi cabeza tenía la idea de que Honduras, porque eso era lo que se predicaba en la, en la radio y la televisión de Cuba, de que Honduras y Haití eran los países más pobres de Latinoamérica. Cuando yo... Y ponían imágenes de, de gente... En eh, las calles, Rusia, todo, sí. de gente en las calles con niños panzones aquellas mujeres con aquellos canastos en la cabeza yo decía Dios a mi mamá a mi papá me va a llevar para el infierno cuando eso es como para que el Honduras... cubano dijera aquí somos afortunados exacto cuando, porque cuando yo llegué a Honduras yo entré por una ciudad que se llama Choluteca porque yo tuve que nosotros viajamos desde, desde Cuba hasta Panamá y de, tu, eh, haciendo escala y de ahí tuvimos que pasar por una visa de tránsito de tres días eh, por Nicaragua uh -huh. y cuando llegamos a Honduras entramos por, en bus por Choluteca desde que entramos todo era muy diferente claro cuando ya llegamos al día siguiente yo llegué a Honduras el 21 de de mayo del 2000, de 1994 y cuando llegamos a Tegucigalpa mi, mi tía o la, la cuñada de mi papá me, nos dice, me, vamos que los voy a llevar a comer y me lleva a Pizza Hut. Primero, primero que nada, claro. pizza. Sí. Pizza. Para mí eso era algo nuevo, ¿verdad? Me llevó a comer a Pizza Hut, yo miraba las calles, porque ya me llevó a la, part, a, la a una de las buenas de las partes más bonitas que eh, en el Boulevard Morazán eh, allá en Tegucigalpa. Dios mío, decía, nos mintieron. Claro, es otro mundo. En, todo Es mentira, era otro mundo, era otro mundo. Y en cuanto me puse a trabajar, puse a ver el fruto de mi trabajo. veías el dinero, claro. Veía el dinero, veía el fruto de mi trabajo. Yo comencé a trabajar allá, cuando llegué allá, en una compañía constructora de carreteras. Y de verdad, mi vida cambió. Claro. ¿Verdad? Y no era que vivía como un rico, pero mi vida cambió. Sí, en comparación a cómo vivías en Cuba, un cambio del cielo a la tierra. Sí. Esa, esa es la, eh, digamos que lo, lo, lo que yo trataba de decir ahorita era eh, en, con respecto a la desigualdad, porque en Cuba se ve también pobreza, obviamente, se ve gente en las calles, porque hay sí. gente que dice que no, allá en Cuba no hay pobreza. Hay pobreza, sí. por supuesto. Hay gente comiendo en las calles, claro. en las basuras, recogiendo comida de las basuras. Eh, ent entonces a lo que yo me refería era eso, que eso que se ve en Cuba, que la gente del capitalismo, señala a, al comunismo, eso se ve en el capitalismo también. O sea, lo que yo me refería era que eh, eh, padece el capitalismo en, en ciertos momentos de las mismas problemáticas, eh, aunque en general, en general, para la persona que trabaja y todo y todo aquello, pues hay muchas más libertades, es decir, más, más se, se siente un, un sistema socioeconómico mucho más cómodo en ese sentido pero también en algunas cosas es injusto. O sea, la, la conclusión aquí es que en los sistemas socioeconómicos que gobiernan a la humanidad y que han gobernado, obviamente no están ajustados a, a, a leyes naturales que entreguen esa, esa justicia social para los pueblos. Así eso es algo que, que bueno, sabemos que el, el comunismo, el socialismo, el capitalismo, ahora el progresismo, todos parten de la, de la masonería universal o internacional y, y bueno, ya sabemos que, que hay detrás de todo eso que es un tema aquí, bueno, que podemos hablar largo y tendido, pero eh, es cierto que en la parte de lo que es el capitalismo, sí hay más oportunidades en la parte económica, por eso es un sistema capitalista. Entonces, eh, eh, lo que te quería preguntar ahorita, porque ahorita también quiero que nos comentes cómo sales tú de Cuba, en qué momento decides irte, el tema de los servicios públicos, ahorita hablamos del Internet, me refiero al agua, la electricidad, eh, el gas para cocinar. Eh, son gratuitos o tienen un costo, porque he escuchado por ahí, no, que allá son gratis y el gobierno te lo da todo, por eso el, el, el dinero del sueldo mínimo es tan bajo, porque no gastas casi nada. Eso es una total mentira. En Cuba, nada es gratis. Eh, Vas al hospital, sí, te atienden gratis, pero no hay medicina, entonces nada sirve. Mm, claro. Eh, los servicios públicos, te voy a hablar cuando yo estaba en Cuba eran relativamente baratos. Imagínate, si tú ganabas 118 pesos, eh, la luz andaba costando cerca de 10, 15 pesos. Podías cubrirlos. Pero, cubrirlo. tal, se, se pero, pero cubrir. no te quedaba para comer. Exactamente. Bueno, el, no. Y la comida, no. Tú vas con tu libreta, pero tú vas a pagar. Claro, con más barato, pero vas a pagar. O sea, okay. no es que no hay nada gratis. Y los servicios públicos, bueno. Imagínate que te voy a hablar de la luz, algo básico, verdad, algo normal. Y la luz en Cuba ya no, ya hay tantos apagones que ya no se le llaman apagones, ahora se llaman alumbrones, ah, es no. cuando viene la luz. Cuando o sea, lo, viene... lo, lo raro es cuando hay luz. Lo raro es cuando hay luz. Así Tremendo. que ya te puedes imaginar. Sí, y claro. la culpa, la culpa es del imperio, porque ese es el problema que tiene el gobierno de Cuba que tienen los gobiernos eh, comunistas. Porque tú sabes, Cuba comienza, Cuba es la cabeza y los demás que le van siguiendo son las colas, porque desde Cuba es que se envían las directrices a los demás países. Que tienen que esa sabe, línea. Que, que tienen esta línea comunista. Sí, sí. Y, y todos, tú vas a ver que el discurso de todos es lo mismo, el imperio. La culpa es del imperio. El Yo te voy a decir algo. O sea, el imperialismo, ya. Sí. Yo te voy a decir algo desde Cuba, en Cuba se ha inventado un enemigo que solamente está en la cabeza de ellos si Estados Unidos quisiera eh, meterse en Cuba no, lo hace hace rato. Si Estados Unidos quisiera meterse en Cuba, estamos a 90 millas nada más sí, sí. 170 kilómetros ya estuvieran metidos. Estados Unidos es un país que se mete donde él pueda sacar claro. en Cuba no hay nada que sacar no les interesa nada Así que el enemigo es un invento. La culpa de que los cubanos estén y vivan de la manera en que viven es simplemente de la mediocridad del sistema. Es un sistema inútil que no produce nada. Llega, imagínate que cuando Fidel entró al poder, lo primero que hizo fue quitarle, la, la, quitarle las cosas a los ricos, las empresas, convertirlas en estatales. ¿Y qué hicieron? Destruyeron todo hoy los centrales, Cuba llega, llegó a ser el país mmm, eh, más grande y de, de, eh, en azúcar proveedor de azúcar ¿verdad? Hoy en ya el no. año 59 hoy, hoy no tiene ni siquiera, porque imagínate que empezó a dar cuatro libras de azúcar a la gente mm. hoy no tienen nada, los centrales son están ahí tirados, destruidos hoy no producen nada son parásitos se convirtió en un parásito de la Unión Soviética. Sí, no Empezó es. a cambiar azúcar por armas, por armamento. Bueno, te puedes ya acordar de la Guerra Fría. Claro, total. ¿verdad? Todo el armamento era cambiado por azúcar. Hoy no tienen nada. Después que la Unión Soviética dejó de ser la Unión Soviética, Cuba se quedó dependiendo solo del turismo. Turismo, que, turismo, que, lo... turismo que también ha ido en descenso. Y, 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 turismo y prostitución. Porque se, se ve mucho ellos allá. Predican de, sí, predican de que no, que en Cuba no hay prostitución, sí. Para, eh, ahí están las jineteras. Y las jineteras comenzaban a, a, a prostituirse desde niñas. Y que venga cualquier cubano a decirme que eso es mentira. ¿Por qué le llaman es jineteras? Eh, así se le llaman a las prostitutas. Ah, ok, ok. Se sí. le llaman jineteras. Y solamente son con turistas. Sí, solamente claro, porque no el turista es el que te puede dar los dólares, te puede dar. Exactamente, y había niñas que de los 13, 14 años ya se prostituían. Ya estaban en eso. Fíjate que es algo sí. que, que, que ocurre también en, 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 en el capitalismo. Es, uh -huh, ese, sí. eh, y, y bueno, allí, con todo lo que me estás contando, es evidente la, en la inconformidad ¿no? del ciudadano promedio cubano, que incluso pues quiere irse de Cuba, pero salir de Cuba no es fácil, por, por lo que entiendo. Porque tú para viajar a otro país necesitas dinero. Y en Cuba pues se consigue, eh, es difícil conseguirlo. ¿Cómo hace la gente, por ejemplo, en tu caso? Tú no te fuiste por mar ni nada de esto. Tú... No, mi hermana, un... sí. tu hermana se fue por, por mar. Y tu sí, papá... Tu papá, ¿Tu papá se fue cómo? También. Mi papá salió en el año 80 en un éxodo masivo. En este éxodo masivo empezaron a llegar lanchas que venían de los Estados Unidos. A llevarse a los cubanos, sí. por ahí personas que enviaban las lanchas para recoger a sus familiares y el gobierno cubano lo que hizo fue sacar a los locos de la, de los hospitales sacar a los presos y para que meterlo, se los llevaran todos para, para que se los llevaran mi claro. papá que en ese tiempo eh, mi papá era maestro y como te digo después fue se hizo bodeguero porque era la única forma de generar más dinero eh, mi papá tuvo que inscribirse como preso político para poder salir uh -huh. era la única forma eh, entonces ese fue, el, ese fue el, el, el gran éxodo. Y tu el, hermana... En el 80. En el 80. Y tu hermana sí se fue en una lancha. Es en un, no, mi papá se fue en lancha. Ah, ok. Mi hermana en el éxodo del 94. Primero salimos nosotros porque a mi hermana no la dejaron, no la dejaron salir porque uh -huh. era menor de edad. Claro. Tenía 19 años, pero para el gobierno era menor de edad. Entonces nada más pudimos salir mi mamá y yo para Honduras. ¿En qué, se, Entonces, ¿En qué te fuiste tú? ¿En qué saliste? En avión. En, en avión. avión. Mi papá nos puso una carta de invitación para Honduras y nos fuimos. Okay. Y mi hermana quedó atrás porque mi hermana dijo de que no, ella no quería de que nosotros, que mi mamá se quedara, porque yo sí, yo sí iba a salir de ahí, fuera como fuera. ¿Y, y, y hecho... ¿cómo, eh, cómo te nació esa? Bueno, ya con lo que nos estás contando, cualquiera querría irse, pero como la, la publicidad que se da dentro de Cuba hacia algunos países del exterior, pues, obviamente eh, es como para que el cubano crea que realmente sí está llevando una buena vida, que la vida en Cuba pues es de lo mejor. Porque ellos ponen, por ejemplo, a Estados Unidos como el imperio enemigo, ponen a otros países, como tú nos decías, con la pobreza extrema, pero los cubanos en general no se comen ese cuento, supongo. Entonces, no, ya no. Ya no, por eso. Entonces, sí, porque ya muchos cubanos han salido y le cuentan a los otros, oye, mira, que esto no es como te lo están diciendo allá. ¿Tú en qué momento eh, decides irte? Eh, ¿qué, ¿Qué generó en ti esa necesidad de, de salir de Cuba? Bueno, primero, antes de que mi papá me sacara, antes de que yo supiera de mi papá, uh -huh. eh, ya yo había hecho un intento de irme en balsa y nos habían agarrado. Entonces, después, con un grupo de amigos, queríamos aventurarnos a ver si llegábamos a la base naval de Guantánamo. Uh -huh. Y no pudimos llegar, nos fuimos en bicicleta, imagínate. Pero en bicicleta, ¿a cuánto está... ¿La base naval de Guantánamo? Ajá. No, 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 no. Eso, imagínate, nosotros somos de La Habana y Guantánamo queda en la, en la punta ya. Pero, ¿y, ¿y por qué no pudieron llegar? ¿Los detuvieron? Ya, no, hombre, no, ya el hambre, el, el uh -huh. cansancio, íbamos claro, en bicicleta. Claro, claro. Era, éramos como un piquetico de 14 bicicletas, ¿verdad? Íbamos con las novias detrás, enganchados. Claro. Entonces nos cansamos. Ven, tiramos, dejamos botadas las bicicletas y nos vinimos en bus para atrás. Entonces... Eh, mi tía es la que se logra comunicar con un tío mío que vive aquí en Miami. Y en ese tiempo, la esposa de mi papá estaba en Miami, en casa de mi tío. Ella escuchó lo que dijo mi tía y ella llamó a mi papá y mi papá fue que agarró y se acordó de y llamó para me llamó llamó para Cuba, eh, quiso hablar conmigo y me dijo que porque yo me quería ir de Cuba. Le dije que por lo mismo que él se había ido. Entonces me dijo que, tuviera, que ya se había dado cuenta que yo había hecho intentos de irme, que no quería que me pasara nada, que tuviera paciencia, que me iba a sacar, que esperara los trámites. Y, ¿Y entonces eso fue lo que hice. Y lo del intento de irte por, por agua por en la balsa, en la balsa eh, ¿dónde los agarran? Nos agarran. Creíamos que estábamos, nos habíamos salido de noche, uh -huh. eh, éramos siete y mmm, nosotros teníamos un motorcito. Pero el motorcito se nos ahogó en el, en el mar por la sola claro, y sí. tuvimos que empezar a dar remo. Y creyendo de que el barco que estábamos mirando a lo lejos era del. Porque ya después de tanto dar, dar remo y dar remo, creíamos que, la, que estábamos en aguas internacionales. Y nada, Entonces, estaban ahí todavía. Estábamos adentro, ahí mismo estábamos pegados, chicos. Y nos sí. agarraron. Nos, ¿Y, cómo, eh, nos y cómo es el proceso eh, de.? Tratar de huir en, en balsa. Obviamente eso está prohibido. Eh, ¿cómo, cómo? vigilan eso? Cómo hicieron ustedes para poder llevar el barco hasta allí? Cuéntanos un poco así resumido. Cómo es esa esa travesía? Eh, bueno, primero fue de estar vigilando el lugar por donde nos íbamos a ir. Uh -huh. Verdad? Varias noches para ver quiénes eran las personas que estaban ahí para vigilar los tiempos de los guardacostas. Claro. Eh, porque no sé ahora, pero en ese tiempo habían guardacostas que andaban caminando también, ¿verdad? No solamente eran los barcos, sino los guardacostas que andaban caminando. Entonces, con, eh, calcularle los tiempos eh, y después movernos. Era, eran llantas. No estamos hablando de balsa. Sí, era, era algo armado, algo que armaban eh, ahí casero. Neumáticos no. de carro eran. Sí. Y de tractor, con eso era. Con lo que le ponían un motor y bueno lo que dios sí. quiera a como sal, cómo saliera la idea era salir la idea era salir verdad mi hermana como te digo cuando después que ya nosotros vinimos para acá mi hermana en el éxodo del 94 ella con el que en ese momento era su novio y uno y unos amigos se tiraron al mar y así fue como los agarraron eh, pero ella sí tuvo suerte eh, los agarraron los guardacostas americanos y la llevaron para la base naval de Guantánamo. Allá estuvo, no sé cuántos meses estuvo, después la movieron para la base de Panamá. Allá se formó un revolú y lo, la, la volvieron a mandar para, para Guantánamo. Ya estaba embarazada y a las embarazadas y a los viejos, a los ancianos, fueron los que mandaron primero para Estados Unidos. Ok. Así fue que pudo, pudo ser uno complicado. Salir? Y, y, y bueno, y eso te iba a preguntar, ¿hay, hay alguna restricción? Por ejemplo, si tú vas a, como en tu caso, tomaste un vuelo, ¿hay alguna restricción? Te preguntan qué vas a hacer afuera. ¿Es difícil salir de Cuba de manera legal? Por, a, porque obviamente de la manera en que lo hizo tu hermana, en que lo hiciste tú, obviamente es ilegal. Te, te echan para atrás enseguida. Pero de manera legal, es decir, comprando un tiquete de vuelo, ¿es complicado salir? En aquel tiempo sí, ahorita no sé, pero ahorita lo único que sé ahorita es de que, de que el, los vuelos son súper caros para Nicaragua. Claro, la, la complicación está primero en, en, en el dinero, comprar el etiquete. Pero una vez que puedes comprarlos, supongo que habrá algunas eh, algunas complicaciones. Bueno, en el tiempo mío, lo que te puedo decir es que eran trabas, más trabas y trabas. El, el, pareciera que era la intención era de que la gente se decepcionara y dijera no, no me quiero ir de Cuba y de esa manera ellos decían, podían meter su propaganda de que la gente no se quería ir de Cuba porque era una traba tras otra, una traba tras otra, yo veía a mi mamá hasta llorar a veces de la desesperación porque ya no aguantábamos estar ahí adentro y, y siempre era algo diferente, un papel diferente, no porque este está malo cuando llevábamos los papeles que se les pedían decían no, este no es ahora, es ahora otro no. y así no, y, y no creo no creo que haya cambiado mucho o sea era un trámite complicadísimo sí, infinito, prácticamente infinito es como es como por ejemplo eh, cuando tú solicitas la visa en el caso de Colombia para entrar a los Estados Unidos es un papeleo un trámite eh, tienes que ir a una cita te hacen preguntas y si les da la gana te dan la visa si no o sea es complicado yo, sí, yo, yo, yo pedí la, la visa el año pasado, yo llevé todos los papeles que me pidieron, respondí todo lo que me preguntaron y no me, no me dejaron. Fui con mi, pa, con mi papá, mi papá sí se la dieron, pero a mí me la negaron. Entonces, ah, eh, sí, sí, esos trámites eres muy esos... Joven? No, de pronto es porque, es que no, no sé, eh, hay, hay perfiles que, que se las dan, hay otros que se las niegan, yo, yo no sé cuál es el parámetro que ellos utilizan, porque... ¿Sí? 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 Eh, al final, pues sí, te piden unos requisitos, pero ellos hacen lo que quieren. O sea, no. Sí, no es, es, bien, es difícil, es muy difícil. Y, pero en Cuba, la, la, el, la traba la pone Cuba. Claro, ahí en, en, en el caso de Cuba es para dejar salir al ciudadano. En el caso de Estados uh -huh. Unidos es para dejar entrar al, al extranjero del país que ellos piden visa. Exacto. A, a los cubanos no les piden visa, supongo. Mm, no, eso era sí. antes, antes no. oh, ahora sí no, yo, como, yo te, como te conté eh, en la entrevista pasada eh, hasta el 2016 creo podíamos entrar solo con, con mostrar el pasaporte y nos hacían una entrevista, bueno mi entrevista duró desde las 8 o 9 de la mañana como hasta la 1 de la mañana Uf, todo el día sí, sí todo el día te, hacen, te meten en un, en un saloncito, te hacen preguntas, te sacan, te sientan ahí, vuelven a llamarte y así. Pero no Estuvo... pedían visa. No. Ahora sí. Ahora la están pidiendo, que tú sepas. Ahora están a través de unos trámites de paroles. ¿Qué? Y creo que hay que esperar, porque acaba de entrar uno de mis primos. Eh. Y creo que hay, es yendo a México y desde México pedir el, pedir el parol o si el, el familiar le que está aquí en Estados Unidos le pone el parol hay que ser una hay que una, ir a una entrevista pero esperando en México. ok sí, Ahora, bueno. pero para eso hay que pasar por la travesía de Nicaragua, ¿verdad? Que Cuba dice de que la gente no se va de Cuba, que Cuba que la gente va para Nicaragua porque quiere visitar los volcanes. Mm -hmm. Sí, eh, plan turismo. Plan turismo, pero no, eso es sabido, de que, que sale de Cuba es para sí, pa no, no regresar. No quiere para. volver, claro. Eh, eh, ¿Es cierto que Cuba es un país seguro o eso es mentira? Eso es mentira. Hay inseguridad. Hay una inseguridad tremenda, por cualquier cosa te matan, por una cadena, por un teléfono. Bueno, lo mismo sí, que lógico. sucede en. En las ciudades más peligrosas, como Tegucigalpa, como San Pedro Sula. Sí, como... es decir, el, el comunismo tiene los mismos problemas del capitalismo, solo que. Lo eh, solo que en el, en el tema del capitalismo se esconde. Mira, hay un, hay un. En el caso colombiano, yo diría que una de las ciudades que donde más se ve eso es Cartagena. ¿Tú alguna vez has venido a Colombia, no has tenido la oportunidad de, de conocer Colombia todavía o si has venido por acá? No, 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 todavía no. Estuve en Panamá, estuve en. Eh, cuando andaba de, de cantante estuve en Ecuador en, en, en Esmeralda estaba en Costa Rica en Nicaragua en León o sea, en Nicaragua. Centroamérica pero en Sudamérica Suramérica, no, Suramérica Suramérica todavía América, no bueno eh, en, en Esmeralda, bueno Cartagena que es una de las ciudades más conocidas eh, de afuera de Colombia es una ciudad muy turística eh, cartagena representa en el caso colombiano esto que estamos hablando la parte turística de cartagena es muy bonita es impresionante el turismo los edificios los hoteles y esa es la cartagena que se muestra en los medios de comunicación en los pósters de viajes de turismo todo esto pero eh, obviamente la gran mayoría de turistas no conocen la verdadera cartagena y es una pobreza extrema en, en algunos barrios yo conozco las dos, conozco la turística y la, y la no turística. Entonces, claro, eh, en la propaganda del gobierno le interesa mostrar es la parte bonita. Y el capitalismo tiene eso, ¿no? El capitalismo te muestra la opulencia y te esconde la miseria que también tiene este sistema socioeconómico. Entonces, eh, no, no pensemos que, porque muchos pensarán, no, me, afortunadamente el capitalismo sí, hay más oportunidades económicas, eso es una, una realidad. Si tú trabajas, lo puedes hacer de manera honrada y te esfuerzas trabajando, puedes eh, tener tus cosas, uh -huh. eh, puedes enriquecerte, puedes tener dos, tres, cuatro carros, bueno, depende del país donde estés, aquí en Colombia, eh, si acaso te alcanzas a comprar uno. Pero, pero lo puedes tener en Cuba tener. en Cuba qué tan imposible es comprar un carro con tu propio dinero para mí en mi opinión eso es imposible bueno a menos de que tengas un familiar que te envíe el que, dinero que malgaste el dinero verdad porque yo si yo tuviera 100 mil dólares yo no se lo mando a mi familiar en Cuba para que se compre un carro de 300 mil millas o de 300 mil kilómetros en 120 mil claro dólares. claro es la única forma una locura hacer bueno, en, en, en el caso de Colombia sí, te puedes llegar a comprar un vehículo, te pegas la endeudada o ahorras mucho, pero es posible. Es posible. Y, y el, el tema de una casa en Cuba, también complicado, una propiedad. ¿O no dejan bueno, tener propiedades? Eh, bueno, mi, la casa que nosotros dejamos eh, era de nosotros. ¿No se las pero quitaba el gobierno? En el momento en que, en que ya nos fuimos, el, el gobierno se queda con ella y se la da a otra gente. Ah, no tenías ya. posibilidad ni de venderla, no. No. O sea, es hora de ustedes sí. y, y, y ya, no estoy, podía. Estoy hablando de mi época. Ok. De mi época. Actualmente, no sé, pero eh, sí recuerdo de que todas las personas que se iban, como éramos unos gusanos para el gobierno, para el sistema, eh, sí, las propiedades eran quitadas. Sí, los que, los que se iban les quitaban todo. Sí. O sea, no, no, no es como, por ejemplo, aquí que si yo me compro dos casas. Me puedo ir y las puedo arrendar, y esas casas me producen eh, un uh -huh. dinero mensual. Y cuando vuelva son mías. Si quiero volver a vivir ahí, allá en Cuba, no. Allá te puedes tener tu casa, pero siempre y cuando la estés viviendo. Eh, mira, no sé yo, porque yo veo gente que, bueno, cada quien con su forma, ¿verdad? Su manera de pensar. Pero sí veo que hay gente que envía su dinero, compran una casa, la reparan, la rentan, no sé. En Cuba. En Cuba, desde ah, aquí. Ah, okay. oh, bueno, de pronto, de Eso pronto. Es ahora. Ok, verdad. de pronto ahora se puede. De pronto ahora se puede. Sí, sí, pero también he visto mucha gente que de pronto se ha querido repatriar, se llevan un poquito de dinero, han hecho un poco de dinero, van, se, se, se van para atrás, y después se escuchan las noticias de que el gobierno los mete preso porque por enriquecimiento ilícito. O sea, por un dinero que ellos llevaron, pero el gobierno se inventa una ca un caso y les quitan todo por enriquecimiento. No, es, caso. Mejor, es mejor no volver en ese caso. Yo, no, yo llevo 30 años fuera de Cuba y de verdad no quiero ni pienso regresar. No, ¿y para qué? Si está la situación así, ¿para qué vas a volver? Si además tu, tu familia casi toda está fuera de Cuba, ¿no? O hay hay muchos que están fuera de Cuba, pero bueno, la principal que son los hijos, mi papá. Luego regresó otra vez para acá, para Estados Unidos, aquí murió eh, mi mamá, que vive conmigo, mis hijos, tengo todavía dos hijas en Honduras, la mayor de 29 años y una de 14. Aquí tengo mis otros hijos, ¿verdad? Que, eh, dos de ellos los traje en el 2018 y mira, llegaron en el 2018, una, la que actualmente tiene 26 años, ella... En el 2020 se compró casa. Mi hijo uh -huh. en el 2021 o 2022 también se compró una casa y fueron los que traje en el 2018 de Honduras. Qué bueno, ¿Está? han trabajado, que eso es lo que tiene el, 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 el sistema el capitalista, el capitalista que si trabajas puedes obtener eh, las cosas, ¿no? Comprarte tus cosas. Eh, Yo sé que las, dos, las los dos los dos sistemas tienen lo suyo. Yo los entiendo. Claro pero te hablo con mi experiencia después de haber vivido 21 años en el comunismo o en el socialismo porque ellos dicen que no son comunistas sino que socialistas mira yo me quedo en el, en el capitalismo donde he tenido oportunidades claro sí, es que tiene el capitalismo tiene persona. tiene esa parte de, de libertad lo que pasa es que el fíjate que los sistemas socioeconómicos se derivan ahorita lo hablamos de estas logias ocultistas y con estos sistemas socioeconómicos ellos buscan tergiversar el, el principio natural por el cual se organizaban las comunidades en tiempos ancestrales. Uh -huh. Y bueno, aquí metemos un poco de conocimiento para que, para que se entienda qué es lo que ellos tergiversaron. Nuestros ancestros, hablando de lo que era la, la yala que es, así conocían el continente americano nuestros ancestros, los Hopi, los Sioux, le llamaban la Yala. Eh, tú sabes que aquí, fui, aquí fuimos contactados por civilizaciones estelares, principalmente de carácter positivo. En esos contactos, a ellos les enseñaron a organizar las comunidades, es decir, un tipo de gobierno, de organización, pero con la diferencia que era conectado a las leyes de la naturaleza. Entonces, eh, no sé si tú has escuchado de algo que los ancestros llamaban la chacana. La chacana eh, son cuatro principios que son representados con una cruz, una cruz no como la del cristianismo, sino una cruz equilibrada. Entonces eh, la chacana tiene estos cuatro lados que representan los cuatro elementos de la tierra. Tiene toda un, una simbolociencia muy importante y representan cuatro condiciones con las cuales se organizaban los pueblos. Que era una de ellas era el comunitarismo. El comunismo es la tergiversación del comunitarismo y ese comunitarismo iba asociado con los otros tres principios que uno era eh, la equidad es el comunitarismo, la equidad, el otro es el, el, el que se antepone a la, a la competencia, que es la complementariedad, y el otro es, uf, creo que se me va a escapar, la equidad. Eh, es com, comuni, eh, comunitarismo, complementariedad, equidad, y no recuerdo el otro... Uf, bueno, no, no recuerdo bien el otro, es. Eh, no, justicia no es. Bueno, si me acuerdo, de pronto lo pongo ahí en un mensaje fijado en el. aquí en la caja de comentarios, que eso se puede poner ahí. Bueno, el comunismo busca atacar el comunitarismo. Y el comunitarismo es la condición de que una comunidad pueda vivir bajo las mismas condiciones, pero con, agregando la equidad. ¿Qué significa la equidad? Que eh, si bien todos somos iguales, entre comillas, no todos podemos vivir con lo mismo. No todos podemos vivir bajo las mismas condiciones. Porque si bien somos iguales en esencia, somos distintos dentro de lo que es la individualidad. Entonces la equidad busca hacer una repartición equitativa de los recursos naturales. Yo puedo necesitar tres libras de arroz. Y el comunismo dice bueno si Salí necesita tres libras de arroz William también pero resulta que William no necesita tres él necesita cuatro porque su biotipo eh, físico necesita una porción extra de, de ese alimento o tiene más hijos que yo es decir tienes un tipo de trabajo que te demanda mayor desgaste energético que el mío o sea el comunismo no contempla eso sino no todos somos iguales y tú te alimentas uh -huh. con tres libras y tú también y es y ahí no hay justicia entonces, eh, eso ataca el comunismo. Estoy aquí poniendo un ejemplo pues, sencillo para que se entienda, pero esto es mucho más profundo. El capitalismo es la competencia, la ley del más fuerte. El que más se esfuerza es el que llega a la pirámide. Eso tiene el capitalismo. Esa es la base del capitalismo, la competencia. Sí. Y el capitalismo ataca la, la complementariedad. La complementariedad, en, dentro de ella, no hay competencia porque la naturaleza no compite, más allá de lo que dijo Darwin y más allá de lo que se ve a veces en el reino animal, que eso que se ve en el reino animal en eh, muchas ocasiones obedece a lo que los animales han aprendido del ser humano, porque los animales aprenden de nosotros, copian lo que nosotros eh, hacemos ¿no? en esa competencia, en, en todo eso. Entonces, eh, la complementariedad es que yo pueda con mis habilidades. Eh, ayudarme de tus habilidades y juntos complementarnos para lograr un objetivo. O sea, no competir contigo, sino ayudarnos. Tú tienes unos dones que yo no tengo, yo tengo unos dones que tú no tienes. El capitalismo no funciona así. El capitalismo es, bueno, yo como soy el más inteligente, soy aquí calimán, yo me esfuerzo y gano más. Y tú que no tienes las mismas oportunidades que yo, pues te jodes porque lo siento, esto es el más fuerte. Claro, es así, el capitalismo tiene esa parte oscura, vamos a llamarlo por su nombre, que, que no beneficia a todos por igual, en el sentido de, de que, por ejemplo, en una empresa, el que esté más, eh, más cerca al jefe, pues tiene beneficios, y el otro, pues no, normal, se le paga lo mismo, no importa si se esfuerce mucho o poco, pues sigue ganando el mismo sueldo mínimo. Y bueno, esto entra dentro de un tema que es mucho más profundo, pero lo que quiero decir con esto es que... Eh, existen unas formas de organizarnos como humanidad que antiguamente estaban conectadas a la naturaleza. Cuando llega la rebelión aquí y con toda su influencia y todo esto, imponen estos sistemas socioeconómicos que van en contra de la naturaleza. Y por eso es que estamos como estamos. Nosotros vivimos en un planeta que nos da todo de gratis y en abundancia. Aquí en este oh. planeta no escasea nada. Eh, somos 8 mil millones de habitantes, supuestamente, y nos dicen: No, es que los recursos escasean. Mentira. Es, no, aquí aquí no, no escasea nada. Lo que pasa es que unos poderosos, unos pocos, se adueñan de todo y no lo venden. Y entonces, Exacto. claro, ellos tienen las industrias para procesar los alimentos, para todo esto, y no lo venden. Entonces, eh, claro, no somos conscientes de esa realidad. Pero. Obviamente eso pues no, no será así eternamente, porque sí o sí estamos llamados como humanidad a conectarnos nuevamente a esas leyes ancestrales. Que se me olvidó la cuarta, si me, me acuerdo ahora, pues la, la digo. Así que, mm. ¿qué opinas de eso? Mientras voy buscándola aquí, que yo la tengo por aquí anotada. porque eh, no? bueno, no, que exactamente es así. Eh, hace unos días atrás eh, yo en el canal entrevistaba a una doctora que vive en Alemania ella es venezolana y platicábamos sobre el bueno entre tantas cosas que platicábamos hablamos de, de feminismo de la esto el, esta gente del de lgtb ah, sí. y también platicamos de comunismo porque venimos los dos de países comunistas y ella me llamó la atención algo que ella dijo ella dijo de que el comunismo era un experimento social validado por los gobiernos validados por la élite empezando por eh, usando el diferentes países como ejemplo para comenzar una la, mmm, lo de la limitación fíjate que en el comunismo te empiezan a racionarlo todo verdad y, y eso es una, un experimento que así están llevando al hombre en todo, bueno, el comunismo comenzó en Cuba y mira, bueno, comenzó en, en la Unión Soviética, Cuba lo, lo toma, pero Cuba empieza a impulsarlo por toda Latinoamérica. Come, a, a, agarró a Nicaragua, eh, luego agarra a los países, del, al, al resto de países de Latinoamérica y hoy podemos ver de que, bueno, hasta Estados Unidos, que era lo que yo le comentaba. Estados Unidos actualmente el, el gobierno que tiene es un gobierno prácticamente comunista, ¿verdad? claro, que ha destruido, ha, destru ha ido destruyendo poco a poco el sistema, verdad, endeudándonos, eh, poniéndonos en aprieto cada cada vez más. Sí, no, eso es cierto. Estoy tratando aquí de, a ver, no sé si estás viendo ahí. Estoy compartiendo uh -huh. una presentación. Sí, aquí ve, bueno, ahí se ve pequeño, pero más o menos para y que igual. la gente. Ah, bueno, okay. voy, voy a agrandarlo desde aquí. Aquí lo voy a agrandar un poquito. Entonces ahí se ve, esto es lo que estaba explicando de la chacana, uh -huh. es la cruz esta, con los colores de la huipala, no de la comunidad esta que se apropió de. Eso, eso también es otro tema. Entonces eh, nuestros ancestros tenían este conocimiento que era la, la complementariedad, que ese es el valor que atacó el capitalismo. Esto se uh -huh. cambió por competitividad, que es la base del, del capitalismo. Está la. Eh, la sí. reciprocidad que fue cambiada por la solidaridad y está la, la igualdad por la por la equidad y el, el de abajo a ver si lo veo bien acá eh, es que no sé por qué no ah ok individualidad no individualidad por el comunitarismo por el, com el, el comunitarismo atacó la indi eh, perdón la individualidad atacó el comunitarismo que es como las comunidades se se organizaban, que es lo que luego se reemplazó por el comunismo. Entonces, ahí están los cuatro valores que enseñaron los hombres de las estrellas a las antiguas eh, a los ancestros, y como estos, los que están en rojo, estos antivalores, pues eh, fueron poco a poco reemplazando los principios de la huipala. Y bueno, de ahí se instauraron los sistemas socioeconómicos y vemos que es división. Al final todo esto es división. Sí. Entonces, al Ikeria... final eh, están, de, están estos, estos sistemas eh, han sido creados con el fin de destruir al, al hombre, ¿verdad? Totalmente. Destruir sus valores. Pero en especial, yo te vuelvo, yo te hablo de la parte comunista porque es es lo que viviste. Y, claro. Es lo que viví y, y créeme, el, el socialismo prometió Crear un nuevo hombre. Oh, a ellos le llaman así el hombre nuevo. Y lo que han creado es um, no. seres humanos que, que no respetan a, la, a las personas mayores. Seres humanos que no tienen valor por la vida. Seres humanos que fácilmente se prostituyen, no solamente en cuerpo, sino también en pensamientos. ¿Verdad? Eh, es un total desastre. Sí, claro. Es Eso ahí. Y es que, y, y, de hecho, los sistemas socioeconómicos actuales van a, van a desaparecer. Y una de las cosas que viene promoviendo el, el sistema es el, el progresismo. El progresismo, la que es, uff, progresismo sí es la tapa. El progresismo la tapa mezcla lo, lo peor del comunismo, del capitalismo, de los otros sistemas socioeconómicos, y va a ser, y es la plataforma del nuevo orden internacional, del orden global, bueno, así como se conoce. Eh, que bueno, ya sabemos, tú lo, lo, lo sabes, lo has hablado en tu canal, que va a presidir un personaje que va a representar precisamente ese sistema de control global. El progresismo eh, viene promoviendo lo que es eh, lo, la, lo agenda, okay. la agenda, todas estas agendas que incluso eh, tú sabes muy bien, porque tienes tu canal de YouTube, que uno ni siquiera puede hablar tan libremente de esto, porque hay mucha censura. Entonces hay que tocarlo con palabras un poquito raras para que la gente lo entienda y que no. Y que YouTube y que no, no te, censuren. Y no que YouTube, el, el video, no te lo bajen. Entonces el progresismo, como viene promoviendo eso, y es lo que el sistema ahora mismo necesita, por eso censuran a quien hable en contra de eso. Ese okay. es el, el plan de ellos. Así como en Cuba censuran quien hable en contra del comunismo, y ¿Sí? entonces eso va a ser una dictadura global dentro de poco. Esa es Daniel, la realidad. Eh, sí, eh, bueno, ya el capitalismo va por el mismo camino, ¿verdad? Porque ya podemos ver cómo las plataformas digitales como YouTube, como Facebook, te están censurando por cualquier cosa, ¿verdad? Sí. Eh, ahora ahí, si tú hablas de, en contra de los gordos, va eh, abajo. Sí, todo, todo, todo. O sea, es que el, son los extremos. El, el comunismo es más dictadura, coartar la libertad, escasez. Uh -huh. Y el, el capitalismo es lo contrario: opulencia, materialismo, libertinaje, porque el comunismo es libertinaje, eh, abundancia, pero no de espíritu, sino abundancia de materia. Entonces, en, en ambos extremos, uno se puede quizás sentir más cómodo en el en el capitalismo. Yo me siento más cómodo en el capitalismo. Tú también. En, en el sentido de que uno puede tener más acceso a las cosas materiales. Pero si uno no controla esa comodidad entre comillas también te puedes terminar destruyendo en las pasiones, en el, en el libertinaje, en la gula. Eso, si no lo controlas, eso te da el, el capitalismo, que esa es la parte Exacto. que no, no, no se dice mucho, porque nosotros como humanidad creemos que la buena vida es tener riqueza material. Y esa uh -huh. no es exactamente la buena vida. Eso es lo que te está promoviendo también es el desborde de, de los sentidos, del vicio, de la opulencia. Y eso hay que controlarlo hasta cierto punto, porque si no también terminas Exacto. también terminas destruido entonces mi hermano eh, bueno ha sido una charla bastante interesante hemos aprendido mucho de, de lo que de lo que tú nos puedes compartir de Cuba de lo que se sabe de Cuba y bueno y también de lo que no se sabe han habido cosas que a mí me han dejado impactado yo diría eh, uh -huh. en algún momento yo decía oye como que interesante ir de vacaciones a Cuba pero ya no me dan ganas no 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 como turista <laughs> la vas a pasar la como turista sí. la vas a pasar. ah bueno entonces sí voy Ve a vivir como un cubano normal y de a pie. No, no. Y, me y no quedo, vas a querer regresar más. Te quiero contar acá. una anécdota antes de que cierres. Sí, adelante. Mis hijos nacieron en Honduras. Los cuatro, mis, hijos, mis cuatro hijos mayores nacieron en Honduras. Los otros tres nacieron aquí en Estados Unidos. Cuando do, los dos que, vine, que logré traer primero eh, llegaron aquí, quisieron ir a conocer mi país, ¿verdad? Y fueron. Pero tú no fuiste, supongo. No, 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 sí, no, claro. yo nunca más he regresado. no. No, no, ellos, sí, sí. ellos fueron a conocer, eh, ellos fueron con su mamá ah, a conocer. Sí. Y ellos, yo les dije, bueno, les gustó, dice, el país está bonito, pero no quiero ir a vivir allí. Nacieron libres. Claro. Nacieron eh, básicamente con comida. Sí, ¿verdad? sí. Y cuando llegaron allá, ni con dinero, encontraban las cosas. Sí, Ni no, llevando el dinero, encontraban las cosas. Acostumbrados dijeron, a otra cosa. Ah, el país está, está más o menos, tan bonitas las playas, pero no, 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 no. No. Prefiero mejor, mejor, prefiero mejor Honduras. Mejor Honduras. Me sí, claro, es que no, es que, ¿quién quiere vivir en eso? La verdad es que en ese sentido el, el capitalismo pues sí te, te ofrece otras cosas, ¿no? Una mayor libertad, mayor poder adquisitivo y bueno, tiene sus cosas Yo, también negativas, pero... Al futuro con humanidad, eh, ojalá que no sea muy muy alejado en el tiempo, aprenderemos a vivir conectados a la verdadera vida. Si yo pudiera dejarle un mensaje a las personas, que de, a los oyentes, a tus seguidores, a los míos, que aún todavía tienen esos pensamientos de que Cuba es un paraíso, de que el comunismo es lo mejor, yo te voy a decir una cosa. Cuando yo llegué a Honduras y empecé a trabajar en Cervecería Hondureña, yo tenía mucho contacto con la gente del sindicato. Y ellos me preguntaban mucho, ¿cómo es Cuba? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es lo otro? Cuando yo les empecé a explicar la realidad, en mi cara me decían de que yo era un mentiroso, porque ellos habían leído de que Cuba era otra cosa diferente a lo que yo les estaba contando. Y yo lo que les puedo decir es, no crean en lo que dicen los libros, no crean en lo que dicen los periódicos, no crean... El papel aguanta cualquier cosa. Sí, eso es verdad. Hay que vivirlo en el pellejo para saber lo que realmente es el socialismo y el daño que le ha hecho al ser humano que, que está viviendo en ese sistema. Yo lamenté mucho, lamenté mucho profundamente cuando vi que el presidente que tienen ustedes actualmente llegó al poder. El créanme, señor eh, al, Petro. <laughs> sí, créanme, al principio, con palabras engañosas logran convencer a la gente, pero cuando se dan vuelta ahí está no, el es más, de, es, Cuba, es es el más de lo mismo es más de lo mismo yo eh, yo cuando lo que pasa es que eh, en el caso de Colombia en el caso de Colombia ocurre una situación y es que la derecha que ha gobernado durante 200 años o más eh, aquí se convirtió esto en un nido de ratas o sea una corrupción impresionante entonces claro la misma derecha se encargó de que la gente rechazara ese sistema que venía gobernando, que ni siquiera podemos decirlo derecha o, o, o capitalismo eh, como tal, eso ahí es una corrupción, lo, lo que ha habido uh -huh. en Colombia. Entonces, claro, la gente se cansó, salieron a protestar, y no es que la gente que votó por Petro lo haya hecho porque no, mira, la izquierda es mejor o el, o el, o el socialismo es mejor, no, es que ya estaban cansados. Lo que sea que viniera, solo que no fuese igual a lo que ya estaba era lo Exacto, que la gente quería. Eso que entonces eso fue lo que sucedió. La misma derecha se encargó de que la gente rechazara a la derecha. Y entonces se monta Exacto. Petro. Entonces qué pasa que Petro obviamente en cuatro años no va no va a convertir a Colombia en Cuba o, o como mucha gente dice que también hay información falsa de eso, porque aquí en Colombia a pesar de que el presidente es de izquierda la derecha sigue mandando. O sea el poder que hay aquí en Colombia Petro no lo va a tumbar en cuatro años, o sea, es que de cosa, de cosas lo están dejando ahí que, que haga lo que más o menos él eh, más o menos puede hacer. A mí, Petro me da igual, o sea, a mí no es santo de mi devoción, yo yo ni voté por no. él, yo no, eh, no, no algo curioso que tienen lo, lo, la gente de la izquierda es que una vez se perpetúa en el poder. Ah, no. El no. No. trabajo pero, cuesta para que salga. No, pero es que. Es que no, y pasa también, eh, William, pasa en, en, en los dos sistemas. Lo que pasa es que en la, la izquierda en Colombia es oposición. Y uh -huh. una vez. ¿Y qué es lo que quiere la oposición? Llegar al poder. Y con promesas, como tú dices, no, vamos a cambiar todo, vamos a hacer esto, todo va a ser mejor. ¿Qué pasa cuando la oposición llega al poder? No quiere soltarlo. Porque tardaron tanto tiempo luchar, luchando para ganarlo, que cuando llegan no quieren soltarlo. Pero pasa igual con la derecha. En Cuba, ¿hace cuánto gobierna la izquierda? Desde el 59. Desde el 59. Y no tiene, ¿Para cuándo? Porque es, no puede haber otro partido que no sea el Partido Comunista de Cuba. Bueno, vamos a, ningún... vamos a suponer que en cinco años se monta la derecha ya. Vamos a suponer. ¿Tú mm. crees que la derecha va a soltar el poder? No, no, yo sé. Se, que va, que se va a convertir en lo mismo. Lo que pasa es que cambia el sistema socioeconómico. Eso sí. Ya el capitalismo es otra cosa. Eh, yo me refiero al, al punto de, de la ambición de poder que tienen los gobernantes. Sean de izquierda o de derecha. Ellos uh -huh. buscan no, el sí. poder. Y... Yo sé lo que, lo, a lo que tú te refieres y, te, claro. y lo mismo sucedió en Honduras. Claro. En Honduras, la derecha hizo tanto desastre. Que eligieron y... a un presidente. Sí. Claro. Y, y escogieron a Xiomara porque yo creo que para para castigar a, a, a Juan Orlando que claro. resultó ser un narcotraficante un sí 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 como aquí aquí los que estaban eran, eran unos bandidos toda la gente se cansó de eso entonces Exacto. el cualquiera que mira que si no quedaba Petro quedaba un señor que ya era entrado estaba bastante entrado en años o está mira ese señor gobierno mejor yo el país no tenía ni idea eso eso el único representante de derecha que quedó fue él y yo te aseguro que gente que es de derecha por no dejar en manos de ese señor el país votó por Petro. O sí. votó en blanco, es decir, no le sumó votos a él. Entonces, aquí en el caso colombiano fue por una situación atípica. Bueno, atípica no, fue una situación donde ya la gente no aguantaba más la misma corrupción. Y dijeron, bueno, viene este, vamos a ver, está hablando muy bonito, vamos a montarlo ahí para ver qué pasa. Bueno, sí. lo montaron, porque te repito, yo no voté por él porque no, no. Bueno, yo en política hace rato que no, no participo. Y como te digo a mí, eh, yo no le como el cuento a, a Petro, de las cosas que dice, de lo bonito que habla. No, hay gente, uy, qué bonito habla el discurso que dice esto, lo otro. Yo no me le como el cuento, ¿por qué? Porque trabaja para la misma élite que trabajan los de derecha. Entonces yo, eh, por lo menos aquí en mi canal, yo le, yo le reviento palo a todos, si es de derecha, de izquierda, eh, porque yo trato de denunciar el fondo de lo que está detrás de eso. Aunque yo viva bien en el, en el capitalismo y todo eso, en la derecha, tranquilo, bien en el sentido de que no tengo las limitaciones que, pueden, que tú nos acabas de comentar. Pero yo sé que es un sistema que también tiene corrupción. Está bastante Exacto. podrido por dentro. Y y, mira, lo que, estamos, lo que todos estamos claros es de que hay una élite. Y esta élite tiene dos ramas, ¿verdad? Sí. O sea, la élite gobierna. Donde sea. Lados. En Cuba Donde gobiernan sea. los mismos que acá en Colombia. Al final todos son lo mismo. Sí. Todos son lo mismo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Dejar de depender. Por eso a mí me llama la atención cuando hay gente que dice no porque ahora sí estoy despierto, no, nadie está despierto. Tenemos chispazos, estamos en un proceso, pero mientras tengamos que Usar una tarjeta de débito o de crédito para pagar nuestra. ¿no? no, todo, todo, todo. Siempre y cuando tengamos que comprar una botella de agua. Nosotros estamos dentro del sistema, nosotros no estamos despiertos. Tenemos sí, sí. chispazos, tenemos. Sí, sí, Pero no, no yo, yo, yo te entiendo. Yo te entiendo el tema claro. de creer que porque sé que Jehová no es Dios, entonces ya estoy despierto. Sí, entonces eh, 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 hay un problema con la con la gente de la que están metida y enfocada en, lo, en, la, en la política. Es lo mismo, los que están enfocados, metidos en el rollo del deporte, es todo es lo claro. mismo. Todos al final obedecen a un solo amo. Claro. ¿Verdad? Sí, el, que, que nadie, el, el que controla, el, el, el ojo que está por encima de la pirámide. Y todos, como tú dices, todos estamos conectados de alguna u otra forma al sistema. Ahora mismo estamos utilizando el Internet, que bueno, lo estamos utilizando para algo positivo, porque eso también no es verdad, pertenece. pero Exacto. no nos pertenece. Que uno puede... Que... Claro, no estamos libres del todo para podernos expresar aquí. Y, y esa es la realidad. Entonces, eh, el, el llamado que, que yo siempre hago en el canal es evitar la división ideológica. No importa si tú tienes preferencia más por la izquierda, porque hay gente que se siente más identificado con ese sistema socioeconómico. Perfecto. No importa si otro se siente más identificado con la derecha. Perfecto. Pero el tema es que no tomemos bando y sobre todo de manera violenta. Porque la, ellos lo que buscan es la división ideológica. Aquí en mi canal, cuando yo hago la denuncia de estas ideologías, yo no estoy atacando a la gente que defiende un bando u otro. Yo estoy atacando la ideología, el trasfondo que hay detrás de eso. Porque alguien de izquierda me puede estar escuchando, ¿no? Que el capitalismo tiene también una pudrición por dentro. Y esa es la verdad. Y yo vivo en un sistema capitalista que es acá en, en Colombia, más de, bueno, ahora mismo estamos gobernados por, por un presidente de izquierda, pero realmente tú en el diario vivir no sientes que haya cambiado nada, o sea, lo, uh -huh. lo mismo. Eh, y, y cuando yo denuncio cómo funciona de, de una forma oscura la ideología de izquierda, cuando ataco o denuncio el progresismo, no quiere decir que yo esté atacando a la gente que defiende el progresismo. Entonces, eso es lo que ellos quieren, que nosotros tomemos partido. Y aquí los malos no son los que defiendan una postura u otra, son los que gobiernan detrás de eso que nos ponen a pelear. Y bueno, y eso sí. se traslada, como tú decías, al deporte, a la religión, a todos lados. A todos. Esa es la dualidad que nos, en la que nos tienen encerrados en esta Matrix. Esa es la, esa es la dualidad. De, eh, que, eh, una mente eh, cerrada, lo único que hace es, bueno, o un, miro para un lado o miro para el otro. No. Era lo que yo le decía en el programa anterior. Nos enseñaron siempre a mirar afuera. Sí. Todo lo que está. Entonces, eh, por, por tomar la, la, el camino más fácil, nos vamos para un lado o para el otro. Cuando nosotros aprendamos a mirarnos hacia adentro, las cosas van a cambiar. No, y es que el mismo, la, la misma naturaleza lo enseña con nuestro cuerpo. Nosotros tenemos un brazo derecho y un brazo izquierdo. Condiciones uh -huh. eh, naturales, nos, nuestros brazos funcionan en complementariedad. En equidad, en las leyes que estábamos hablando ahorita. El brazo izquierdo no siente celos ni división del derecho. O el ventrículo izquierdo con el ventrículo derecho del corazón no se disputan para ver quién gobierna. Uh -huh. hay, una, hay una cohesión, hay, una, hay unas leyes que funcionan en armonía para un único propósito y es sustentar la vida de este cuerpo. Ahí no hay división ideológica. Imagínense si el pie derecho es socialista y el izquierdo es capitalista, entonces... No puedo caminar porque el uno quiere ir para un lado y el otro va a querer ir para el otro. Eso Imagínate no Imagínate un cerebro que está dividido en dos partes. Imagínate que en un lado quiera gobernar no, no, eso, el otro, te vuelve loco. Eso en la naturaleza no se ve. Cuando usted ha visto un pájaro votando en las elecciones por un presidente de izquierda o de derecha, o, o las hormigas discutiendo para ver cómo organizan el, el hormiguero. Si sí, sí, lo hacen como el comunismo o con el capitalismo, eso no se ve en la naturaleza, eso no existe en la creación, eso no existe. Eso existe aquí en planetas como el nuestro, que estamos gobernados por fuerzas oscuras. Pero si tuviéramos la oportunidad de dialogar, bueno, ya lo hemos hecho como humanidad cuando nos han contactado otras humanidades que han venido a enseñar que allá no funciona eso, allá no existe eso. El, el, el gobierno en la creación, en las humanidades, es el gobierno universal de la conciencia las creaciones seguían por su conciencia, obviamente, una conciencia elevada, donde no hay un papel escrito que te diga lo que está bien o está mal. Ellos lo saben, nosotros lo sabemos como creaciones. Y eso, aquí en el planeta Tierra todavía, estamos crudos en eso. Pero esa es la idea, que en el avance pues vayamos llegando a eso. Bueno, mi hermano, ha sido un, un placer, ¿no? Esta charla que hemos tenido. Sobre bueno, la, la forma en que se vive ahí en Cuba, desde tu experiencia y bueno, otros temas que hemos tocado. Agradecerte una vez más por, por venir aquí a mi canal. Y bueno, Gracias. también le mando un fuerte abrazo a las personas de tu canal. Que sé que después vas a subir seguramente estas charlas allí. Para que la gente de tu canal las vea también. ¿no? Porque quizás te van a conocer un poco más. Porque en tu canal no sueles hablar de estas cosas, de, de tus experiencias personales. O si has sí. hecho programas. No, no, casual, eh, Los otros días, el domingo pasado, fue que me dio por hacerle una entrevista a, a la doctora Yorlena González y, para hablar de algo diferente, de un ah, tema bueno. diferente, ¿verdad? Porque es un tema social que nos aqueja a todos. A todos, que claro. De alguna forma u otra nos afecta. Sí, sí, entonces, bueno, eso va a Pero ser yo interesante. Yo ni siquiera mi nacionalidad he dado. En, bueno, fíjate, la gente te va, te va a comenzar a, a conocer mucho más eh, esa parte, pues, de quien está detrás de los videos donde haces una denuncia excelente que estaremos cuadrando para también tocar esas temáticas. Mi hermano, te mando un fuerte abrazo. Gracias, y bueno, mamá. una vez más, eh, agradecerte por estar aquí en el canal. A todos los que estuvieron ahí conectados, también les envío un fuerte abrazo. Y bueno, nos estaremos viendo en un próximo programa. Hasta la próxima.